Soy farandulero Luis, estoy con el chico atrevido Julián Campos. Aquí estamos en TC. Muchas personas me han pedido que lo entreviste. Hoy va a ser el gran día que entreviste a Julián Campos. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo has pasado? Hola, aquí. Oye, muchas cosas aquí en el Ecuador. Ah, no, no me digas eso, que la fama no es mi prioridad. Lo que me importa es que el cariño de la gente. Y te agradezco a la gente que te pidió para que conociera un poco de mí. Y pues gracias a ti por la invitación y por estar acá, hacer el esfuerzo de tomar de tu tiempo para dedicarme unos minutitos. No, gracias a ti porque yo comprobaron que supe que sencillo, hemos caminado para buscar hacer una entrevista, pero aquí estamos. La primera pregunta que siempre me dicen que te haga es tu cabello. Llama la atención tu cabello. Dicen que si es peluca, si es natural. No, esto es natural. ¿Quieres tocarlo? Mira. Natural, déjame ver. Es natural, esto... Ah, es natural, sí. Sí, ¿no? Es natural, es un cabello de colores natural también. Ah, también tu pelo es natural. Yo pensaba que eran rayitos. No, yo soy rubio de naturaleza, simplemente que, pues obviamente lo que uso son champús de manzanilla y cosas así para mantenerlo, pero no más mi pelo es natural. Ah, ya, y pero yo cuando me acuerdo cuando comenzó recién a traer tu cabello como estaba más largo, te lo has cortado. Me he cortado un par de veces las puntas porque el calor, la humedad de Guayaquil, ya. A veces no el pelo me empieza a llegar por acá, si te das cuenta tengo un crespito aquí arriba. Ya. Entonces me toca medio esconderlo porque ya está muy largo. Entonces cada vez que está así me corto un poquito las puntas. ¿Y qué tal en Guayaquil? ¿Te ha tratado? No, hermano, agradecido. Ya. Esto para mí, no sé si es porque seamos países hermanos, pero me siento como en casa. Ya. Todo, no solo ahí, mira, ya conocí montañitas, conocí salinas, conocí algo de Manabí. Sí. Y todos lados la gente ha sido muy especial y muy querida, de verdad. Es el motivo mío por estar acá. ¿Y tu familia? Yo una vez te vi en el video que tú llorabas porque extrañabas a tu familia. Pero llorabas como un niño. Sí, yo creo que... Tú eres muy sentimental. Soy muy sentimental y mi familia lo es todo. Y creo que es mi talón de Aquiles. Me hablan de mi familia y es como recordar tantas cosas, recordar por qué estoy acá, porque mi motivo fundamental es mi mamá, es luchar por ella. Entonces, ¿cómo así luchar por ella? Sí, luchar simplemente por ser un orgullo para ella, por poder ayudarle, no sé, con algunas cosas, porque ya soy su hijo menor, yo soy como el consentido, entonces soy el que todavía está esperando qué va a hacer con su vida, porque tengo un hermano que ya tiene hijo y es casado, tengo otro hermano que es médico. Ah, sí. Entonces yo soy como el artista, el que no sabe todavía dónde iba. El famoso. Eso, el médico. El famoso de la casa. Eso, el famoso de la casa, entonces como para que ella se sintiera orgulloso de que tengo ya un horizonte claro de lo que quiero en mi vida. ¿Y te costó mucho salir de tu país, de Argentina? Bueno, de Colombia. ¿Tú eres colombiano o argentino? Colombiano. Ah, tú eres colombiano. Yo pensaba que tú eras argentino. No, argentino Johnny. Tú eres colombiano. Sí. Pero tú no hablas mucho como colombiano. Tengo un acento muy neutro por lo que estudié actuación, entonces aprendí. Yo juraba que tú eras también argentino. No, colombiano eres. Soy colombiano y... Ya. Y no, sí, siempre te da duro salir de casa. Pero siempre vas con un sueño. Yo ya viví en Brasil un año, viví en Panamá. Viví siempre desde los 13 años lejos de mi ciudad natal por estar en busca de otro sueño. Entonces ya estoy acostumbrado en ese lado, pero digamos que siempre el lado fraternal te hace falta. Y ahora que fue fin de año, Navidad, ¿no fuiste a tu país? No tuve la fortuna de ir, pero gracias. ¿Y qué tal la pasaste aquí, triste? No, o sea, mira, te voy a ser sincero. El 24 la pasé lindo porque me invitaron a una comida. Pero de ahí para allá, del 24 hasta el 28, fue un poquito depresivo. Ya. Después del 29-30 grabamos aquí en el programa, el 31 tuvimos otra vez vacaciones y me fui para Salinas y la pasé increíble. Increíble, hasta el 5 que volvimos a trabajar. Fue increíble. Ya, oye, y muchas chicas quieren saber y también chicos que te siguen, ¿cómo tú haces para tener tu cuerpo? ¿Cómo tú haces para mantenerte? Bueno, la verdad, eso sí ha sido lo único que, digamos que sí extraño de mi país, es que yo entrenaba mucho. Yo soy un deportista de alto rendimiento, yo juego mucho fútbol, yo hago entrenamiento funcional, yo escalo, yo hago surfing cuando puedo, yo hago kayak, y lo que hago simplemente es que no busco volumen como tal, sino mantenerme en forma. Y como fui futbolista muchos años, por eso mis piernas son grandes, mi cola es un poco dura, entonces trabajo para eso, para mantenerlo. Aquí se me ha dificultado porque por cuestiones del horario y del programa que nos exprime tanto, no he podido
he podido seguir entrenando al pie de la letra como yo lo hago, pero ahí más o menos me he mantenido con la alimentación y eso. ¿Y tú cuántos años tienes? Tengo 24 años tenía hasta que cumplí el año pasado. Ah, 25 años, no pasa que tú empezaste, que tú eras más 20 años. Todo el mundo me dice eso, pero ojalá. ¿Y todos también son de verdad o son de mentira? No, mis ojos son de verdad, mírenlo, aquí ojos ya naturales, igual del color del cabello. Oye, ¿y de qué parte de Colombia eres tú? De la costa atlántica. Oye, te juro que yo juraba que tú eras argentino. No, no. Te lo juro, yo pensaba que tú eras argentino. No. Colombiano, mucho colombiano. Orgulloso de mi país y orgulloso de que ahora soy ecuatoriano. Ah, eres ecuatoriano. Soy ecocolombiano. Oye, y dime una cosa, y después cuando ya se acabe Atrevida, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí o vas a seguir en Ecuador? Bueno, mira, mis planes fueron para quedar. Ah, esperemos que con la fe de Dios y con la fe de lo que del canal, que una vez te aprovecho de decirte que estoy agradecido, el trato ha sido increíble. Claro, te cejo un gran canal. No, te cejo. Se pasa que te cejo. Me contan. Yo trabajo en canales de Colombia y no es por hablar mal de los canales de Colombia ni por quedar bien con TC, pero el trato que te dan aquí, la hermandad que hay acá, no la hay en ningún lado. Entonces, por ese lado quiero ir, porque primero a mí está la persona y después está lo económico o no sé qué, y después viene lo que es mi sueño y lo que quiero. Entonces, simplemente en lo económico estoy tranquilo. En mis sueños estoy tranquilo y en lo que quiero, donde me siento bien, estoy muy feliz, la verdad. Ya, y dime una cosa, ¿qué tal tus compañeros del programa Atrevido? ¿Qué son competencias tuyas? ¿Se llaman bien? ¿Con quién peleas? ¿Con quién no peleas? No. ¿Te llevas bien con todos? Entramos 12, éramos una maravilla todos nos llevamos súper bien. Obviamente a raíz que pasa el programa, por lo que son dos equipos, empiezan a haber conflictos. Pero yo he sido siempre la persona pacífica, la que ha tratado de estar bien con todo el mundo, el que se hace querer de todo el mundo, porque lo que yo siempre quiero y siempre le digo a todo el mundo es sonrían, que la vida es una sola y hay que vivirla. Entonces yo personalmente no tengo envidia ni tengo pelea con ninguno. Por ahí tuvimos un encontrón con Ricardo, que fue lo único, pero hasta él mismo yo sabemos. ¿Pero que... fue de show o fue de verdad? No, fue de verdad, pero fue más por apoyar a Jonathan, que es mi gran amigo en el programa. Y allá afuera también vivo con Jonathan, entonces es un gran amigo. Entonces fue más por eso que cualquier otra cosa, que yo con Ricardo tenemos una muy linda relación a raíz de eso. Ahora, ¿cómo te gustan a ti las personas cuando tú estás enamorado? ¿De qué te fijas? ¿Cómo hay que hacer para conquistar el corazón de Julián? A ver, ahorita queremos saber, muchas personas quieren saber eso. Vamos a ver, ¿qué tú nos puedes decir para ver si aquí ya meten carpeta por ti? Muchas personas están interesadas por ti. Dime, ¿cómo la gente puede interesarse por ti? No, a mí simplemente yo necesito que sean unas personas humildes, honestas, que sean románticas, que les guste la vida, detallistas. ¿Tú eres detallista? Soy detallista y me encantan los detalles también recibirlos. Por eso cuando algún fanático, que ha habido mucho, me dejan una cartica o un dulce, para mí es más lindo que me regalen un viaje, no sé qué, porque eso es como más el cariño que tú realmente sientes. Para que conquisten a Julián, simplemente sean ustedes mismos. Obviamente la atracción física al comienzo importa, tengo que ser sincero, eso es lo que me atrae, pero si no tienes el feeling conmigo como persona, como humanidad y un gran corazón, nunca me vas a conquistar. ¿Y te ha salido por ahí fans que están obsesionados por ti? No, tengo un grupito de niñas lindas que yo les digo mis noviecitas, que todas son mis novias en Twitter, que me han hecho como una gran publicidad y les agradezco. Porque lo que le gusta de mí no es tanto mi físico, sino mi forma de ser, mi corazón humano que tengo. Oye, y cuando tú sales a la calle ya te reconocen, eres famoso. ¿Cómo te sientes que tú sales a la calle y te piden autógrafos, fotos? Sabes que en estos días estábamos hablando en Salinas. Yo fui a Salinas con Jonathan, o a animarla, fuimos los cuatro. Cuando estábamos en Salinas era increíble porque la gente nos reconoce a los cuatro a través de mí. Por el pelo. Claro. El pelo dice es que yo creo que el de Atrevido, el que la gente más reconoce eres tú. Sinceramente te digo eso. Entonces, tú eres como el más, no sé, para mí que tú eres como que el más famoso de todos. No. Igual no me interesa la fama, sino que lo que me daba risa era que era lindo ver que tus mismos compañeros te decían, Julián, escóndete, porque si tú estás acá, todos nos toca estar ahí. Entonces, yo creo que todos lo saben, que a mí me fascina. Me fascina tomarme fotos con la gente que me para en la calle. Tú nunca dices, no, así estás cansado. No, es que así estás cansado, porque ha habido personas que están en la farándula y una foto y están cansados y dicen, no, ahorita no, uno para bola o como les decimos aquí en el Ecuador. Tú no eres así. No, jamás. A mí me fascina. Es más, a mí cuando no me llaman me siento mal, me preocupo. ¿Ya? Y llaman a Jonathan o a Ana o a Mar, le dicen, y a mí no me dicen nada, yo digo, y no me reconoce el pelo. Pero no, a mí me fascina, a mí me encanta que me llamen a todos lados a tomar fotos. Oye, y la última pregunta, ¿y a qué tú le quieres decir a tus seguidores, a tus fans? No, un saludo enorme para todos, síganme apoyando. Lo que yo les brindo a ustedes es sincero, es mi corazón.
cuando digo que no quiero llorar más es porque soy una persona muy sentimental, por eso trato ahora de frenar, hablé con producción para que no me pusiera tantas cosas de mi familia o tantas cosas que me afectaran. ¿Te deprimes? Soy muy, no me deprimo, soy muy feliz, recordar para mí porque tuve una vida muy linda, he tenido una vida muy linda. Para todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, los quiero demasiado, todos los que me escriben en Twitter, en Instagram, todos los que van a ver. ¿Cuál es tu Instagram, tu Twitter, tu red social? Mi Instagram es Julián Atrevido, ya. Y mi Twitter es igual, Julián Atrevido, @JulianAtrevido. Bueno, estuve con Julián Campos, uno, para mí es uno de los más famosos de Atrevidos. Hoy ya conocimos su sencillez y su calidad como persona. Gracias, Julián, por la entrevista. Espero que no sean de la primera ni de la última. Y también agradezco a Tercer por permitirme estar aquí. Nos vemos, chao. Gracias a ustedes, chao. Un beso para todas las niñas y un abrazo a todos los parceritos ahí. Chao, se bien. Chao.